A experiência que nós fizemos aqui com 22 alunos, houve um depois, passado uns dias, tinha um compromisso e não conseguiu, mas a Manuela, que eu espero que esteja online. Ecrã. Sim, claro. Si no me entienden, por favor, de avisar, yo hablaré Sí, divagar más devem por veces. ter um tipo um coisa que vê a temperatura. ¿Qué? Certeza, porque Pedir aos nossos colegas para desligarem os microfones para a Manuela poder fazer a sua apresentação. Ya consigo, sí. Vamos a ver algo, sí. ¿Están a ver? ¿Consiguen ver? Ok. Pronto, entonces soy estudiante de la Universidad de Miño, de primer año lectivo del maestrado en Patrimonio Cultural. Y la cadera por la que estoy aquí es Nuevas Tecnologías Aplicadas a un Patrimonio Cultural con el profesor José Alberto Lancarte. Vengo de Colombia, pero además de venir de Colombia, debo contarles que estudié en un colegio de educación no tradicional, lo cual era una educación basada en el modelo Freinet y utilizábamos básicamente el mismo esquema de ensayo y error. Por lo que yo vi que había varios preguntando qué hacían con los chicos de los primeros años de la universidad. Yo les digo, utilizaron el método conmigo desde mis 9 años y funciona. O sea, creo que es un tema de encontrar el mecanismo con cada persona, digamos. Luego entré a la Universidad Nacional de Colombia y estudié artes plásticas, donde el modelo seguía siendo el mismo. Sí, por eso encontrarme con el profesor Lancarte y con esta clase para mí fue maravilloso. Tengo que agradecer porque realmente de las aulas que vimos y de las aulas que mudaron a online por la situación de COVID, creo que esta fue la que cumplió las expectativas y las superó a razón de lo que estábamos viendo en el resto del maestrado. Listo. Entonces, ¿cuál fue? Vimos tres ejes en la unidad curricular. Empezamos por un análisis de páginas web y usabilidad de las mismas. Empezamos a ver artículos sobre usabilidad y de softwares hechos por estudiantes y por el profesor. Y en este momento entró el COVID. Y empezamos a hablar de una segunda situación que ya estaba planteada, que era la toma de fotografías. Entonces, lo primero a lo que acudimos nosotros como estudiantes, avalados por el profesor, fue a hacer uso de imágenes de archivo. Haciendo uso de imágenes de archivo, fuimos evolucionando y encontrando soluciones en casa también para enfrentar las problemáticas planteadas y empezar a utilizar o a los padres o a los abuelos los que lo tenían, o en mi caso busqué los muñecos que había en casa que estaban en un garaje, o los objetos del diario común. Les voy a mostrar cómo era más o menos el proceso de retroalimentación. Y por último, hicimos un trabajo de storytelling, como lo explicó el profesor Lancarte anteriormente, y que un poco como que condensaba lo que habíamos hecho en las otras áreas. Pues en el caso nuestro, de nuestro grupo, usamos un tema de probar si la gente estaba entendiendo el video, entonces mandar a gente. Entonces ahí estábamos aplicando un poco de lo que habíamos dicho en usabilidad, cómo hacer esas preguntas para saber si sí si se estaba entendiendo. Y la toma de fotografías para el desarrollo de este storytelling. Esta era la idea que tenía, lo que pasaba en la Blackboard. Entonces, lo que tienen aquí
es el post original que tiene un error de dimensiones. Entonces, lo que está aquí es la respuesta del profesor con por dónde debería estar la corrección, la sugerencia de corrección de este trabajo en específico. Y así se hizo fotografía por fotografía, trabajo por trabajo, ayudándonos además a entender las plataformas online para poder realizar estas ediciones. ¿Listo? Y entendiendo, entregándonos además una página web donde nos explicaba qué era una angulación, qué eran los términos usados en clase. Pero nosotros nos arriesgábamos a subir unas imágenes que después eran dialogadas con el profesor y se llegaba a acuerdos de modificaciones posibles. Luego tuvimos, por último tuvimos este trabajo, que fue el trabajo del storytelling, que el profesor tenía planteado en un principio como un storytelling sobre patrimonio, por la temática que envuelve la materia. Entonces, lo que él nos presentaba, como que habían hecho en aulas anteriores, claramente apañaba todo lo que tiene Braga en patrimonio arquitectónico principalmente, ¿no? Porque Braga y Portugal es muy rico en patrimonio arquitectónico. Esto nos, él nos pregunta si quiere que cambiemos esto o si hacemos uso de esto, y llegamos al acuerdo que queríamos seguir haciendo el storytelling, pero que íbamos a sacar y vamos a salir de la caja del pensamiento de la arquitectura como patrimonio y vamos a pensar en otras maneras. También hablamos de hablar del COVID como tal, que era lo que estábamos enfrentando en ese momento, y de hacer acuerdos sobre cómo serían realizados estos grupos de trabajo. Nosotros, nuestro grupo, llegamos al acuerdo de que O Principecinho es el cuarto libro más traducido a nivel mundial. Entonces, para nosotros, este es un patrimonio muy rico, ¿sí? Entonces, lo que conseguimos fue que mucha gente nos enviara fotografías. Entonces, primero, estas son las fotos que nosotros usamos, que nosotros tomamos cumpliendo con nuestra tarea, pero invitamos a la gente a contarnos qué hacían con sus libros durante esta cuarentena. Inclusive el profesor nos colaboró con una imagen, y así también conseguimos como que la situación del COVID, la tarea para la materia se volviera un ente abrazador de lo que pasaba alrededor del mundo, que nos tenía todos aislados. Entonces nos acercó a los amigos en otros países, nos acercó a la familia, se imaginarán que estoy a kilómetros de mi casa, nos acercó a la mamá, a la abuela, sí, nos va a acercar a todas esas personas con las que hemos tejido una historia a lo largo del tiempo, y la vamos a abrazar. La cadera nos da esa posibilidad de abrazar no solo el aprendizaje, no solo el contexto global, sino abrazar esas personas que no tenemos cerca, ¿sí? Eso implica repensar la materia en el momento en que entramos en COVID. Los puntos fuertes. Yo creo que el método de aprendizaje es que hay una mayor captación y retención de la información, ya que se está haciendo, porque se hace a partir de la generación de experiencias, y estas crean a su vez memorias. De esta manera generamos un proceso perceptual con lo que ocurrió, y la memoria va a quedar mucho mejor instaurada, digamos. Los puntos flacos. Creo que aquí entiendo lo que decía la compañera anterior, y yo estoy de acuerdo con el tema de muchas horas frente a la cara, pero yo creo que los puntos flacos realmente de esto es el sistema de educación convencional, porque ha cortado los procesos creativos de la gente. Ustedes no se imaginan lo difícil que era a veces en la misma aula decirle a compañeras: ¿por qué no intentas ir un poco más allá como compañera? También lo voy a hacer por el profesor. Y hay una barrera a que, como no tengo el quiz, a que como no tengo el trabajo escrito, que como no tengo de esta manera tradicional, no sé cómo manejarlo. Entonces hay un miedo a afrontar esta diferencia. Y creo que es un tema del sistema de educación en general.
incluso con mi compañero era un poquito arriesgarlo a ir un poquito más allá a veces, ¿sí? Él es más aterrizado, él genera los textos, la documentación. Yo soy un poquito más arriesgada y jalarlo conmigo a veces era un poco complejo, pero funcionó de maravilla. Esto genera lo que la compañera hablaba como sugerencia de que los profesores generaran más diálogo. Yo no sé si son los profesores los que tienen que generar más diálogo. Yo creo que si los estudiantes entienden que es otra metodología, que hay que tranquilizarse, que hay que hacer otra cosa, que estamos en otro. O sea, si entendiéramos que el proceso no solo se limita al quiz o al examen o al trabajo final, posiblemente no habría miedo a la participación aquí. Creo que va más allá del docente. Creo que el docente sí puede generar perfectamente los entornos y a veces es importante que los genere, pero no podemos recargar como estudiantes la cuota sobre el docente. Creo que tiene que ser de parte y parte y creo que eso tiene que ver todo con un modelo actual casi global de educación. Por último, las sugerencias. El sistema educativo debe generar una mayor cantidad de procesos que pongan al estudiante a interactuar consigo mismo, con los otros permanentemente, a vivir la experiencia y, lo más importante, a cometer equivocaciones. Porque cuando cometo equivocaciones, aprendo del error. Y dejo de pensar que la equivocación está mal, entonces dejo de pensar que no puedo hablar porque voy a decir algo que está mal. ¿Sí? Es un poco ayudar a quitar esta tara. Ver que nadie nace aprendido, digamos. Y no sé si tengan preguntas. Obrigada. Muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o desafio e pela apresentação que fez. Pedíamos aos colegas que quisessem colocar questões tanto à Manuela como à Sofia,